Hola chicos y sean bienvenidos a mi canal, soy Davey Iron C, diseñador gráfico y en esta ocasión te voy a enseñar a utilizar la herramienta texto de una manera dinámica muy fácil y más que todo para que tú comiences a hacer tus editoriales, ¿sí? Cuando hablamos de diseño editorial estamos hablando que vas a hacer un boletín, un brochure, una revista, ¿por qué no, no? Entonces, dependiendo de esta base, tú te puedes plegar para muchas ideas, para muchas cosas más. Entonces, después de mi intro, ¡empezamos! Vamos a aprender a utilizar sí, la herramienta texto. De hecho, lo podemos ubicar en nuestra caja de herramientas que se encuentra en el lado izquierdo, ¿sí? El símbolo va a ser la letra A. Para manipularlo, simplemente le doy un clic en esta letra A, ¿sí? Y un clic en nuestra hoja, ¿ya? Voy a dar un clic. Y cuando yo doy un clic, se va a llamar texto artístico. Voy a escribir mi nombre, ¿sí? Airon. De hecho, si yo simplemente escribo, se va a hacer en palabras minúsculas, ¿ya? Pero si yo escribo un clic, que lo escribo con apretado el shift, ¿sí? Airon se va a hacer mayúscula, ¿ya? Ahí está. Como tú quieras, siempre utilizando el shift, ¿ya? Ahí está. Recordemos que cuando yo repito, hago un clic, lo llamaremos artístico, ¿ya? Texto artístico. Artístico, de hecho ya presioné el shift para que me salga mayúscula, ¿ya? Ahí está. Pero si yo quiero un texto de caja o texto de párrafo, simplemente voy a hacer así. Clic en nuestra herramienta texto, hago un clic, jalo, arrastro más o menos, hago una caja y suelto. Esto se llama un texto de párrafo o también texto de caja. Y puedo escribir textos grandes, ¿ya? Textos con cuerpos, con conceptos, con definiciones. Yo puedo seguir escribiendo lo que yo quiera y se va a continuar. Mayormente eso se utiliza para algo editorial, ¿no? Porque voy a escribir más textos, más conceptos. Se puede llenar todo de esa caja. O sea, eso le llamamos texto de caja, ¿ya? O texto de párrafo. Haré una más para que nos quede. Herramienta texto ya aplicado. Clic, arrastro, ¿sí? Y aquí voy a colocar texto de párrafo, ¿ya? Texto de párrafo. Ya sabemos que aquí yo puedo seguir escribiendo las veces que yo quiera, porque es un texto continuo, o se llama texto de párrafo, ¿ya? Ahí está, miren. Texto de párrafo. ¿Sí? Ya teniendo esa base, vamos a hacer un ejemplo y de hecho vamos a ver cómo se maneja esta herramienta. Vamos a hacer un ejemplo, pero haciendo un boletín informativo. De hecho, nos va a ayudar de mucho cómo aplicamos esta herramienta de una manera, se puede decir, que nos beneficie, ¿ya? Entonces, empezamos. Voy a hacer un boletín. De hecho, voy a trabajar sobre una hoja A4, ¿sí? Y la hoja debe estar en vertical, ¿ya? Ya está. Teniendo esa base, voy a coger la herramienta texto. Voy a hacer un clic, ¿ya? Una vez que yo haga un clic, voy a escribir la palabra Machu Picchu, ¿ya? Pero de hecho, cuando yo te repito todo este dato, cuando hagas un boletín, me gustaría que tengas ya la información lista. Lo puedes tener en Word, lo puedes tener en Excel, en PowerPoint, no hay problema. O también sacado de una página web, como es mi caso, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy. Voy a sacar este Machu Picchu aquí. Esta información, simplemente voy a seleccionarle, voy a hacer un Control C y un Control V para traspasar la información aquí, ¿ya? Entonces, ya teniendo activada la herramienta texto, voy a dar un clic y digo Control V, que es pegar. Ya tengo la palabra Machu Picchu. Voy a hacer un boletín sobre Machu Picchu. Ya, de hecho, este se llama título y a esto le llamamos texto, es decir, texto artístico. ¿Por qué? Porque simplemente yo doy un clic y prácticamente lo he escrito o si no lo he pegado. Ya, creo que ya tenemos la base. Aquí le pongo en negrita. Ya teniendo prácticamente seleccionada este texto, me va a salir las propiedades, ¿ya? De hecho, acá tengo que poner negrita. Acá lo tengo en cursiva, ¿ya? Y acá lo tengo subrayada, ¿sí? Ya está. Entonces lo voy a poner en negrita. Y también puedo cambiar el tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, acá me gusta esta palabra, se llama roboto. ¿Sí? Roboto, pero lo pongo acá en negrita. Ya está. Machu Picchu. Ahí está.
También le voy a agregar un subtítulo, que es más que todo el título pequeño, ¿ya? A eso lo voy a poner yo, el ombligo del mundo, ¿está bien? Presiono Shift apretado para que me salga mayúscula el, ¿sí?, ombligo del mundo. Ya está. Y luego colocar en la parte superior aquí, pero más pequeño. Más o menos hasta Machu Picchu. Ya está. Y ahí está, miren. Luego voy a querer una imagen de Machu Picchu. Más o menos hasta ahí. ¿Ya? Y de aquí a aquí voy a querer una especie de imágenes o quizás unos textitos informativo. O sea, de más información, ¿ya? Entonces, ya teniendo esta base que está acá, ¿sí? Miren, ve. Voy a colocar nuestra imagen de Machu Picchu, ¿ya? A ver, vamos a buscar. Acá ya lo tenía, ¿sí? Voy a copiar, ¿sí? Anticlic a esa imagen, copiar, y aquí simplemente vuelta a control V. De hecho, cuando hacemos boletines informativos o no sé, alguna, se puede decir, a una revista, siempre vamos a utilizar el control C, control V. Es copiar y pegar, ¿sí? Ya está. Entonces, este lo pongo por clic aquí. Lo selecciono, le digo objeto, por clic, y lo coloco dentro, ¿ya? Si tengo que editar, simplemente presiono control y un clic ahí. Repito, control y un clic si quiero editar el power clip. ¿Sí? Ya está. Vamos a editarlo. Más o menos ahí, que se vea bien. Control clic en un vacío para salir. Y esto. Y aquí le quito el contorno. Anticlic. Ya está. Aquí lo voy a colocar verde. ¿Sí? Y también le quito el contorno. Ahí está, miren. ¿Ya? Ya teniendo ya mi título. ¿Sí? Y mi subtítulo prácticamente están en estilo de un texto artístico. Porque hemos dado un clic, repito. Ahora vamos a hacer textos de párrafo, ¿ya? Pero vamos a hacer dos columnas, ¿ya? Por ejemplo, voy a coger la herramienta texto. Pero aquí ya no voy a dar un clic, sino simplemente voy a dar un clic y arrastro y me hago una columna. Más o menos al tamaño de aquí, miren. Más o menos ahí. Hago uno, ¿sí? Y hago otra copia más. Y siempre hay que dejar un espacio entre columna y columna, ¿ya? Más o menos una distancia así, entre un centímetro o 5 milímetros, ¿sí? Si falta tener un poco, selecciono los dos, Shift apretado, los dos selecciono y estiro un poquito. Pregar bien, aquí tengo otro poquito más y ya está. Bien. Luego yo voy a tratar de copiar, se puede decir, el texto ya listo, ¿no? Repetí, yo tengo ya acá esta fuente y voy a tratar de empezar de aquí. Voy a copiarlo hasta donde dice internet. Aquí. Ya está. Hago un control C, copiar, y aquí en estos textos de párrafo de caja que ya lo hemos mencionado, voy a pegarlo aquí, ¿eh? Dos clic y control V. Espero, de hecho ya tiene una medida muy grande, ¿sí? Vamos a bajarle. Aquí cuando yo selecciono, me sale, repito, desde las propiedades, y aquí yo lo puedo bajar el tamaño. Por ejemplo, voy a dar 8. ¿Ya? 8. Y el de acá lo voy a poner Arial. Arial. Miren, ¿sí? Una vez que lo tenga Arial, voy a tratar de justificarlo, ¿ya? Aquí lo justifico. Aquí me sale para justificar, centro, derecha, izquierda, como tú quieras, ¿sí? Voy a poner justificar completamente. Ahí está, miren. ¿Ya? Pero, acá hay una gran sorpresa. Mi texto de párrafo me está indicando una alerta, ¿no? Ya, está rojo, mira, ve. Aquí está negrito y aquí está rojo. Eso me va a indicar que hay más texto detrás. Entonces, ¿qué hago para eso que está ahí? Simplemente voy a seleccionar que está aquí, un clic, repito, un clic, y voy a pasar el texto que me sobra, porque te das cuenta que aquí hay más texto, miren, control Z para volver a su normalidad. Me indica que hay más texto, entonces yo voy a pasar este bloque a que continúe, se pusiera tratar de leer y que continúe en la segunda columna, ¿ya? O sea, llevar la secuencia de la segunda columna. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente doy clic acá y me ubico en la parte inferior, ¿ya? La parte inferior está aquí, un cuadrado con un triángulo. Yo lo voy a dar clic ahí y automáticamente se va a cambiar de icono, ¿no? En que estoy llevando más párrafo con una flecha, pero ¿a dónde lo quiero ubicar? Aquí, a mi otra columna. Y si me doy un clic, ya está. Y ves que, mírame, prácticamente si yo sigo leyendo, acabo aquí y vuelta se va aquí y continúa. ¿Ya? Ya está. ¿Pero qué más? Yo quiero que supuestamente esta M tenga una letra capital, ¿ya? Para eso simplemente voy a seleccionar la M y en la parte superior, ya vemos que tenemos propiedades,
Aquí dice, mira, una letra capital o capitular, como tú quieras, ¿ya? Yo voy a dar un clic aquí, simplemente un clic, y ya se me volvió, se puede decir, en una letra grande para que empiece así, ¿no? Ahí está, mira, como si fuera un boletín real, ahí está. Ahí está. Y simplemente selección y me quedo con mi boletín, ¿ya? Pero vamos a continuar haciendo este boletín, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay más información, mírenme. A ver, aquí hay más información. Por ejemplo, acá me está diciendo el clima, ¿sí? El clima. Y también me está diciendo acá etimología, ¿no? Vamos a copiar esto donde dice etimología. Y vamos a crear un texto artístico. Un clic, control V, etimología que está acá, colaborando como yo quiera. Y lo coloco aquí. Etimología, ¿ya? De hecho, acá lo coloco color blanco. Y también voy a crear un texto artístico. Aquí, ¿ya? Y voy a copiar prácticamente este de aquí, es idioma tal, hasta donde dice montaña vieja. Control C, luego acá, control V. Espero que pegue bien. Aquí ya no quiero este capitular, ¿ya? Se graba de hecho como el inicial que está acá. Yo aquí no quiero, simplemente lo selecciono, o lo selecciono todo, mejor dicho, y aquí donde está activado le quito. Y ya, queda normal. ¿Ya? Ahí está. ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Porque acá quiero otra imagen, ¿ya? Otra imagen acá, ahí. ¿Ya? Otra imagen, acá está. Y aquí también lo coloco blanco. Ahí está. Vamos a copiar más este acá para abajo, ¿sí? Quiero más información. Y aquí lo vamos a poner posiblemente este que hice clima, clima, clima. ¿Ya? Copio el título para no estar cada rato escribiendo. Y aquí pego. Ya está. Y aquí en este texto que está acá voy a tratar de eliminarlo. Suprimo, ¿sí? Selecciono todo y suprimo. Y traigo el texto que quiero, pues, ¿no? Que sería hasta acá. Hasta solar. Control C y vamos aquí. Control V. Ahí está, miren. Como repito, cuando me indica este rojo es porque hay más texto. Entonces aquí lo puedo bajar. Hasta ahí. Bien. ¿Cómo se está dando más ya? Y vamos a hacer una más. Una más o menos ahí, ¿sí? Ahorita lo ordenamos, no hay problema. Vamos a buscar una más, vamos a ver, clima, algo más pequeño, algo más pequeño. Algo más pequeño, algo más pequeño. A ver aquí, por ejemplo, ¿no? Sagrada Rococó. Sector Urín. Esta acá, por ejemplo, Roca Sagrada, ¿eh? Aquí, control C. Y aquí control V. De hecho hay bastante información, sí, me faltaría hacer páginas, pero estoy haciendo simplemente un ejemplo, ¿ya? Ya teniendo esta prácticamente pegado aquí. Aquí voy a tratar de traerme este textito que está acá, ¿no? Hasta aquí. Hasta el punto. Entonces, control V aquí. Control V. Ya está. Transcrito todo. Y aquí voy ordenando, ¿eh? Aquí por ejemplo voy a ordenar aquí para abajo aquí. Mira, aquí tengo un poquito más para abajo. Ya está, mira. Entonces tengo bastante texto aquí. Y aquí vamos a agregar más imágenes, ¿eh? Algo para ser más rápido. Yo también trabajo de esta manera cuando trabajo lo que se llama editorial. Si te doy un clic aquí, miren, ve, anticlic, pongo tipo de marco, ¿sí? Y busco por clic vacío. Lo dejo con este X. De igual manera aquí. Anticlic. El tipo de marco y le digo por clic vacío. De igual manera acá. Anticlic. Tipo de marco y le digo por clic vacío. ¿Ya? Eso que me está indicando que ahí voy a dejar, prácticamente voy a poner o colocar imágenes, ¿ya? Por ejemplo acá, mírenme. Estas imágenes, mírenme que me está interesando. Copiar, ¿no? Y B. Aquí. Ya cuando ya tengo es prácticamente esta X, simplemente yo voy a tratar de darle una medida ahí y lo coloco ahí. ¿Ya? De igual manera aquí. Cerrando acá, ¿por qué no esta piedra acá? Copio de copiar, ¿sí? Y control V de pegar aquí. De hecho, las imágenes están muy buenas. Y simplemente lo coloco ahí. ¿Ves cómo se coloca y se adecua de una manera más rápido? Repito, vamos a hacer. Nos falta uno más. Me gusta esto que está acá, ¿sí? Copiar.
ponte clic copiar y acá control V de pegar. ¿Ves? Ahí está. Repito, simplemente acá lo achico al tamaño más o menos que va a entrar ahí. ¿Ya? Y simplemente lo arrastro y lo coloco ahí, ¿no? Me falta un poquito más grandecito. Y ahí atrás. Lo arrastro y le pego ahí. Y mírame. Ya está. Para darle un poquito más de énfasis aquí, voy a darle una especie acá como de color plomo. ¿Sí? Plomo. Y hasta aquí lo colocaron color amarillo, ¿ya? Un amarillo, el amarillo que bueno, que te gusta a ti, ¿no? ¿No? Ahí está. Acá lo colocar también un color verde, ¿no? Verde. Ya está. Quieres darle un poquito más de detalle, ¿sí? Vamos a darle una especie acá como de rectangulito ahí, mírenme. ¿No? Y acá puedo hacer un poquito más para este lado. Ya está. Y de más detalle, acá lo puedes poner un cuadradito que está acá. ¿No? Y ahí tú mismo eres, tú lo puedes llenar, ¿ya? Para una visualización voy a presionar la tecla F4. Lo centra y el F9 es para ponerlo en modo presentación, ¿sí? Entonces ya teniendo esta base, me gustaría que lo practiques. Me gustaría que también esta práctica que ya has realizado, me lo compartas en mis redes sociales, ¿no? Yo te lo puedo ver, te lo puedo, ¿por qué no? Examinar, dar algunos tics y quizás nos salen otros nuevos temas. Entonces, sin nada más que decir, yo me despido. Te espero en el próximo video. Da tu like, por favor, deja tu comentario y sobre todo, comparte este video, ¿no? Estamos viendo. Bendiciones.